textos que nos indican la premisa del fin de la historia, con claro ejemplo, la tesis debatida de Fukuyama, que igual nos indica la, el fin de la historia. Profesor, tiene usted la palabra. Bien, mira, yo creo que hablamos antes, off the record, de este tema, ¿verdad, Matthew? Yo creo que es un debate ya que se ha quedado atrás, ¿no? Es un debate típico del siglo XX, después de la caída del muro, y yo eso lo veo como, como poco útil hoy, entre otras cosas, porque no se trata de debatir intelectualmente el tema, es que la historia que hemos vivido desde 1989, desde cuando nace la tesis de Fukuyama hasta hoy, ha demostrado no solo que la historia continúa, sino que la historia continúa aceleradamente. La intención de fondo que había de tipo político-ideológico en el planteamiento de Fukuyama, es decir, que después de la caída del muro de Berlín, de la desaparición del bloque llamado en el este de Europa, del socialismo llamado real, pues realmente el mundo quedaba unificado pues alrededor pues de lo que es el modo de producción capitalista, por emplear una terminología de mis años juveniles, y de la democracia como un sistema de funcionamiento político. Bien, pues se ha demostrado que eso no es así, que el capitalismo está igual o más cuestionado que nunca hoy en el mundo. Hago de nuevo referencia a los movimientos de los indignados, y porque además la democracia está en crisis y hay alternativas de cambio, como la democracia participativa, que en este momento está funcionando y muy bien y con mucho éxito en Chile, y que es reivindicada desde muchos lugares. La historia ha seguido funcionando, por lo tanto no solo no ha terminado, sino que continúa de manera, si cabe, más acelerada de lo que había podido imaginar en cualquier momento Francis Fukuyama. De hecho, nosotros en Historia Debate, en el manifiesto historiográfico que hemos lanzado públicamente en el año 2001, una de nuestras propuestas era cambiar el debate del fin de la historia, que ya está resuelto, por el debate de los fines de la historia. Es decir, cuáles deben ser los objetivos de la humanidad que le den forma y sentido a todo este movimiento de tipo contradictorio en los que estamos envueltos en este momento, porque hay movimientos que van a un futuro de progreso, pero hay movimientos que van a un futuro de reacción, como ya sabemos. Profesor, a continuación pasaremos a la segunda pregunta de parte del compañero Jonathan Carme Vera, estudiante de Historia de segundo año de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Medio Jonathan, tiene uso la palabra. Gracias, Mateo. Bueno, mi pregunta sería, en este contexto caótico por la actual pandemia, en donde se pueden tomar medidas extremas que podrían marcar o romper etapas históricas, económicas, sociales, culturales y políticas, ¿cómo podemos contribuir a que los ciudadanos de pie logren pensar históricamente? Pues, ¿cómo hacer para que los ciudadanos piensen históricamente? Pues, ¿qué deciros? Ese es el gran reto que tenemos. Primero, salir a la plaza pública, los historiadores. Y segundo, intervenir en los debates del presente. Y tercero, hacer investigación sobre el presente este, que inmediatamente se hace pasado. Por lo tanto, casi ni da tiempo a investigarlo, es porque inmediatamente viene otro acontecimiento que se superpone sobre el que estamos investigando. ¿Estamos capacitados de hacer eso? Bueno, pues teóricamente sí, siempre y cuando añadamos a nuestra función de trabajar con documentos en los archivos una segunda función, y es de estar en el debate actual aportando nuestras investigaciones y nuestros análisis con visión de pasado, presente y futuro. Y yo no sé si en este sentido estamos tan preparados y tan dispuestos, ¿no? Porque en general yo veo a veces que los colegas que intervienen en el presente lo hacen como ciudadanos, como
o como políticos a veces, están en su derecho, pero no como historiadores, que tenemos algo que decir. Y eso es un terreno que todavía no hemos conquistado. Cuando se dice, se va a crear un equipo interdisciplinar sobre este tema, etcétera, que normalmente suele tener una dimensión histórica y no avisan a un historiador. Es decir, pero a lo mejor es que los historiadores no se cuentan con nosotros porque nosotros estamos en exceso, digamos, encerrados en nuestros despachos, en nuestros archivos, en nuestras bibliotecas, etcétera, ¿no? O en nuestras aulas, ¿no? Hay que salir a la plaza pública para que la historia tenga un futuro y aportar a los debates del presente y a los debates sobre los futuros alternativos, pues en nuestro enfoque de historiadores. Estamos en ello y yo pienso que triunfaríamos si vosotros, en el momento, los que lleguéis a dedicaros a la historia, sois capaces de superar el academicismo que a veces a nosotros pues simplemente nos ha agarrotado, ¿no? La academia es muy importante, pero el academicismo puede ser en un momento dado un obstáculo para conectar con una sociedad que, entre otras razones, porque esa sociedad es, estamos hablando de universidades públicas, la que a través de los impuestos financia nuestras investigaciones y nuestra enseñanza. Muchas gracias, profesor, por su respuesta. Vamos a la segunda pregunta de parte de la compañera Alexandra Chino Pérez, alumna de este segundo año, la carrera profesional de Historia de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Adelante, Alexandra. Ok, profesor, compañeros, muy buenas tardes. La pregunta que le quiero realizar es si cree usted que en medio de esta idea de progreso buscando la superioridad para, bueno, la superación para la mejora de la condición humana en varios aspectos, puede también llevarnos a un futuro que aún es desconocido claramente, pero negativo, y si es negativo, ¿en qué aspectos podría serlo? Pues mira, yo me he hecho esa reflexión en ese trabajo para un congreso en San Petersburgo sobre los fines de la historia. Y a mí se me ocurrían cinco, creo, fines, ¿no? Primero, el mercado global. Yo creo que transformar al ser humano en mercancía es lo peor que nos puede pasar, ¿no? Eso nos ha llevado a la crisis financiera del año 2008 y después la propia crisis del COVID, pues ha obligado a que todas las instituciones, incluso el Fondo Monetario Internacional, que era inimaginable, pues lleguen a la misma conclusión, que es necesario que las instituciones públicas gobiernen la sociedad, no los mercaderes, ¿no? Y en eso estamos. Eso era un mal futuro que de momento está, no quiere decir que no vuelva, pero está dejado de lado. Después, cuando reflexionábamos sobre los fines de la historia, en ese momento estaba todavía, era muy peligroso el terrorismo islámico y su idea de crear una sociedad basada en el Islam, como sabéis. Yo creo que eso, en buena medida, está también dejado de lado, en parte en este momento, porque el terrorismo, las derrotas de Al Qaeda, del Estado Islámico, hace que esté bajo mínimos en ese momento. No quiere decir que no pueda resurgir en el futuro, ¿no? Pero, en definitiva, siempre queda el problema de fondo de la desigualdad social, que en eso todos los especialistas coinciden en que va a incrementarse en el futuro mientras no se cambie el sentido de la globalización. Y eso puede ser tremendo, porque cada vez hay los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Es un,
un peligro de fondo que tiene que ver con la estructura de la sociedad actual, la estructura capitalista y multinacional de la sociedad actual, y que en algún momento fue fundamental para orientar las políticas económicas de los estados. Los estados en este momento se han liberado de esa presión financiera porque la pandemia les obligó, porque nada se hace si muere la población, y han muerto unos 2, 3 millones, pero podían haber muerto muchos millones más. Pero no quiere decir que ese problema vaya a surgir en el futuro. Y después, como gran peligro, también, ya lo dije durante la conferencia, está el auge de la ultraderecha. No es exactamente, se reclaman, digamos, herederos de lo que fue el fascismo y el nazismo. Bueno, el nazismo menos, aunque hay grupos reducidos, ¿no? Sobre todo el fascismo, ¿no? Aquí también vivimos en España y en varios países europeos ese peligro. Pero lo que más nos impactó es que en Estados Unidos ese nuevo fascismo encarnado en Donald Trump pudiera tener un apoyo electoral mayoritario. No olvidéis que Hitler ganó en el año 1933 las elecciones en Alemania y después fue lo que fue, ¿no? Por lo tanto, también existe un peligro de retroceso político a los periodos más negros del siglo pasado. ¿Eso cómo se resuelve? Pues articulando unas mayorías sociales, unas mayorías de progreso, que en este momento no hay mal que por bien no venga, pues se está logrando incluso en países como Estados Unidos, que pasó de Donald Trump a un presidente como Biden, que está aplicando unas políticas de progreso impensables en consonancia con la situación dramática que ha vivido, que está viviendo todavía la humanidad, y lo que venga en el futuro. Hay peligros, pero nosotros tenemos que ayudar a que triunfe la opción de progreso, no la opción de reacción, y tenemos que hacerlo desde la historia, desde nuestra profesión como historiadores, con independencia de lo que además podemos o debemos hacer cada uno de nosotros como ciudadanos. Muchas gracias, profesor. A continuación pasaremos ya al siguiente punto, que es en sí los comentarios con respecto a los docentes invitados de nuestra casa de estudios. El primer docente es el doctor Santos Arias Benavente.